sabemos toda la historia en qué quedó, que no lograron unirse. Ahora están fuera del país. No están bajo una amenaza de nadie ni persecución de nadie. Y ahora siguen atomizándose más. Mira, dice un dicho que no es necesario nacer hijo de yegua para nacer caballo. Y esto de Félix denota desesperación porque ya se sienten fuera y tal vez en el fin de semana, sábado o domingo, va a haber una reunión donde les van a decir a ellos ya no. Entiéndanlo, se acabó. Esto se acabó, se les dio plata, nos volvimos a enjaranar, nos volvimos a embarcar los donantes de ellos. No sé si recomendarle a Félix que se vaya a Hollywood a vender su libreto, tal vez la pega, o en Misión Imposible, o en 007, pues porque habla de espionaje, de lugares íntimos, de personas que los andan siguiendo, que lo han estado llamando, dijo, que le han hecho llamadas por parte de la dictadura, sí dijo, ese fue el término que utilizó él. Y eso denota una vez más, y nos confirma a nosotros, como bien lo decía Sergio, que no nos equivocamos, falta de capacidad, falta de liderazgo, falta de carisma, falta de todo. Ahí no hay nada. Su liderazgo, entre comillas, se limitó a los medios. Un liderazgo mediático que no pasa más allá de esas entrevistas donde hace un mea culpa, donde reconoce lo que dijo, donde reconoce, casi dice, la regué, por no decir la palabrota, ¿verdad? Ya le fui a pedir disculpas a los que hablé mal de ellos, ya llegamos a que tenemos que seguir trabajando. Imagino que alguien le dijo, brother, metiste las patas, metiste las de andar. Porque ahora esta gente, sí, porque ahora esta gente nos corta el 3 sábado y domingo, nos van a cortar, en el fin de semana nos mandan no sé a dónde, o buscamos cómo irnos a España porque aquí no hay futuro. Y obviamente eso denota la falta de capacidad, falta de liderazgo, desconocimiento político profundo. Y lo que ha llevado a mucha gente que cayó en el juego de ellos, una falsedad, una mentira, y decía Arnoldo Castillo ahí, una parodia. A eso se limita lo que estamos viendo de Félix y lo que está sucediendo con estos supuestos opositores. Él mismo dijo de que están cansados de fingir, o sea que siempre le han mentido a todo el pueblo nicaragüense. Casualmente escuchaba algunos medios digitales el día de ayer, y este tipo de entrevistas que da Félix, que no ha sido manipulada, porque uno decía en el medio, una llamada, este decía de que fue manipulada la llamada, y Félix que llevaba montaje, y Félix ahí es claro en decir, yo asumo con responsabilidad lo que dije. O sea, se contradicen todo, porque la otra parte es que queremos terminar con los de Monteverde, si esos nacieron muertos, si toda la cúpula que dirige Monteverde, estamos claros que la mayoría son gente del MRS. Y muchas veces escucho a la gente del MRS que se venden como los grandes opositores criticando, ¿verdad?, a muchos liberales. En ese aspecto no sé, pues no entiendo cuál es la misión que tienen estos afuera, pero de que solo brutalidades han hecho, solo brutalidades, y mira, eso está evidenciado. Yo voy a insistir en mi tesis del por qué se salió de las casillas, perdió la cordura el Negro del Batey con estas llamadas, que él mismo las cataloga como ultra confidenciales y en sitio íntimo, ¿verdad? Eso pues la memoria y la fantasía a cada quien pues lo lleva. Imagínense a este tipo hablando en un cuarto de 2x4, hablando cosas íntimas. Mira, a él casi aproximadamente 3 semanas atrás, después que la Carmela Royer, a la agencia, tanto a la NET, al IRI y a la Comunidad Europea, les mostró la farándula con que andaba haciendo derroche Félix Baradea, porque el plan este de Monteverde fue una conversación que hicieron en ese hotel, en ese lugar, que lo encabezó Luciano, la Marta, la Carmela Royer, la Kitty Monterrey, y ahí andaba con lado el despeinado de Núñez. Entonces ella se encargó de documentarlo y lo exhibió como malversó. Después que salió de la cárcel, cuando se lo llevaron sus patrocinadores a los 222,
En 3 meses y medio se gastó $230,000 solo en viaje, hospedaje, lobby, gastos de represa, 230,000, y la Kitty lo exhibió, ¿verdad? Con el plan, obviamente, de llamar la atención hacia Monteverde, porque ella era parte fundadora de eso. Y acuérdense, ahí hay imágenes donde andan caminando con Eliseo Núñez y esto y lo otro, y Luciano García, el conservador, que tiene todavía algunos recuerdos de lo que fue Hagamos Democracia, y eso ellos lo mostraban como un nicho para conseguir recursos para una operación venidera. Entonces, a él, una vez exhibido, le dicen: mira, aquí no podemos seguir con esto. Entonces, él se viene, no recuerdo el nombre del gobernador de la Florida, pregunté, un gobernador de apellido Santi, no sé si es su nombre, que es amigo de él. Y cuando él ve que le dicen que ya no hay fondos, porque recuerden que aquí en esta plataforma dijimos que los $900 millones que iba a distribuir en el mundo el Departamento de Estado a las organizaciones que dizque andaban salvando democracia, a Nicaragua le tocaban 96 millones para reestructurarse y seguir con la presión hacia Nicaragua a través de la unidad que nunca se dio. Entonces, cuando a él le cantan las mañanitas, él va a donde este gobernador, y el gobernador lo manda a Costa Rica. Por él aparece por eso en Costa Rica. ¿Ve? Él sentía alergia por los famosos Monteverde, y eso de que la vocería, que no, esa fue la estructura, pero que no llegó a ningún lugar, no llegaron a ningún acuerdo ellos. De ahí se marcaron los unos, después los chavalos de la UAN, no sé qué, unidad de jóvenes, no sé qué, se desmarcaron, Yurán, etcétera, etcétera. Toda esa gente se le desmarcó a los Monteverdes porque miraron de que era más de lo mismo cuando estaban pululando ahí Eliseo, la Kitty Monterrey y toda esa gente, porque pues, había recalado ahí en Costa Rica. Entonces viene él y se viene y conversa, y esta conversación es una sola que la han dividido en 3 pedazos, que ya el pedazo último de esta conversación salió ayer, ya anda desde ayer en la calle. Y como dice Enrique, bueno, los órganos de inteligencia para eso sirven, mano, para desbaratar las posibilidades cuando te van a enfrentar. Y aquí no nos lleguemos a engaños, la central de inteligencia americana, que está autorizada para operar en el exterior, hasta ha matado líderes políticos en otros países. El FBI, que está autorizado para operar en territorio norteamericano, te pone una buceta, te jalan, te ponen una bolsa y te meten a la buceta y te llevan a un lugar que ellos le llaman puntos negros a interrogarte. Eso es así. Este negro, como dice Enrique, es un torpe, pues, para no decir la palabra. Pero entre paréntesis, Rafael, es tan estúpido decir lo que este dijo, porque esa es una imbecilidad. Totalmente. Decir que los órganos de espionaje, quiere decir que en tu círculo más íntimo, así como él dice, en el motel donde lo agarraron, en sus ultras conversaciones confidenciales, los tienen agarrados. Y entonces, ¿qué futuro tienen estas bestias? Ahora, él se dice, toda la estrategia, todos se lo saben. Sí. Él, lo penetraron en el grupo, pues, cuando, o sea, tiene alguien allá adentro que está sacando información. Cuando los que decidieron que Denis Martínez, no, es que se penetró a alguien en el grupo que está filtrando información. No, era otro tipo de penetración. Que no sabemos. Así es, ¿verdad? Como está en un lugar íntimo. Espionaje. Entonces, cuando él se da cuenta de que lo están dejando fuera del huacal y aparece la estructura que está jugando ahorita, de Denis Martínez, con la que ya nosotros documentamos eso, y que dicho sea de paso, tiene un pleito ahorita, Café contó con el chaval este que se fue de la Cancillería. El otro moreno también. Sí, el moreno. Que entre ellos dos está la cuestión que tiene que ver con prensa, ¿verdad?
Entonces, y se está matando el que me habían asignado a mí de candidato. Arturo Macfield. Y la María Aide le ganó, Castillo le ganó la partida al otro contranatura de la ANP, Álvaro Leyva. Es que todo es por plata, mano. Entonces, los gringos vienen y dicen, bueno, tal vez este puede, porque le habían ofertado al académico Arturo Cruz, y que muy inteligentemente, ¿verdad?, dijo, no, yo estoy tranquilo aquí. Entonces, ¿qué pasa? El negro viene a persuadir a Luciano para ver si él se puede enclochar ahí. Le canta las mañanitas y va a hablar con Chano Aguirre, que va a ser el financiero de este grupo. Luego recala y habla quien totalmente dicen que lo despreció, Caldera, aquel que fue canciller en Norman Caldera, o sea, mira, él anda Bolaño, quemado, Bolaño. Anda quemando las etapas porque él quiere llevar la consideración a Santi de que arregló la cosa. El brother está fuera del huacal, aunque yo creo que como los norteamericanos solo tienen intereses, si las cosas se le pudren, como dicen los cubanos, ahí lo van, pueden recomponer, pero hoy por hoy él sabe que está fumigado por la malversación de dinero, porque vos lo señalás y lo caracterizaste bien, Cristian. Un mae que no tiene liderazgo, la verborrea es mitómano, habla bonito, te convence y por último te menciona a Dios, se pone anteojo, como dice Iván. Pero ¿a quién convence? Por eso, ya ni a los incautes, a los pendejos. Ya ni a su mujer. Cuando está con el discurso amariconado ese, ¿a quién odio va a ir tu llamada? Ahora, el tipo este, pues, me entendés, está en esa situación. Que si se gastó el billete, que yo no lo creo, o si la mujer se lo gastó, ¿verdad?, el billete, o se lo malversó, ahí va a quedar guindada de la brocha. Por eso es que habla que le han orientado, dice, recomponer su familia, sus finanzas, y que aquí, brother, freelance, todo mundo a buscar. Y él por eso es que se siente pegado y espotrica con los que todavía, en ese mea culpa de entrevista que hace él, dice mis hermanos que ya se dijo Belucha, que no sé qué, pero él es lo que siente. No se quiso ir solo en el saco, ¿verdad? Sí. Pero empezó a mencionar y a señalar para decir, aquí tenemos la culpa a todos. Y, porque oíme, nadie quiere ser indio, todos quieren ser casi. Sí. Y ahí no para la cosa esta, este pleito. Por eso es que se separa Freddy Nava de él, de Bedardo, sí, porque Freddy Nava y él, y Freddy, pues, un viejo luchador que realmente pone billete. Vendió una finca, Freddy, de las 12, quedó solo la señora con uno, vendió, se compró su carrito y andan pegando alfombra, y hay fotos ahí donde andan pegando alfombra, y lo anda él en su carrito que compró Freddy Nava. Entonces Freddy viene y se desmarca porque lo que está haciendo este tal líder campesino, que recuerden cómo salió Bedardo, a través, producto de un bochinche de la chica. Una división. ¿Te acordás? Sí. Ahí es donde sale Bedardo. O sea, no jala a nadie, solo más que todo el muñeco que nos armaron mediático, que era el líder campesino de nada, bro. Fíjate que sinceramente dicen los que están dándole seguimiento a esto, que Freddy Nava sí tiene liderazgo, el viejo ese. Y hay que reconocerlo. Y si vos lo analizás a Freddy, y Freddy no ha sido tonto. Freddy se ha dedicado a mantener, ese sí por derecho, a mantener y a trabajar su familia. Sí. Dicen que va para San Diego, California, a seguir trabajando, mano. Y el negro no ha querido porque ha brigado. Ahora, con esta estocada de desprecio que le hace el medio pelo del negro del Batey, yo creo que por una cuestión de dignidad, este maje debe de buscar cómo hacer o tirarse al jornal, mano. Porque él, eso es lo que era, él no tiene finca, o sea, pero él no fue líder de nada. Al final, man. Rafael manda un mensaje de que no es nada más de que no tiene plata, Bedardo. Negro del Batey lo que está diciendo es palmado y bruto, porque hay que hacer. Sí. Pero es que eso no es nuevo, eso lo sabíamos nosotros desde hace Fíjate tiempo. Fíjate que en las redes sociales dicen que se deprimió, dicen el maje. No es que fue tan bruto de que se montó en un avión y se fue a Costa Rica y lo regresaron porque no tenía pasaje de regreso. Sí. Oíme. O sea, pasaje de salida. Y cualquier país del mundo te exige el pasaje de salida del país que está viendo. Sí, claro. Porque eso, lo han usado.
¿verdad? La imagen que inspira, no me gusta decir el término, pero sí a la, me da lástima, un campesino, ¿verdad? Usaron esa imagen, pero él cuando vio que había, que lo estaban usando, mejor se dejó usar porque había réditos económicos, obviamente, que estaba agarrando. Pero seamos claros, lo que dice Félix es letal, te digo, lo hace M. Lo tira contra la basura, aunque dice yo lo quiero mucho, brother, no me querrá tanto. Y el otro que fue tan bruto Medardo que lo manejó los Luzuna, le metieron hasta mujer, sí, le tomaron video, sí, le tomaron fotos. O sea, al mira, final ahora, vos decís. Todos sus momentos íntimos se los grababa. Por favor. Vos dijiste algo hace más de un año. Y, estos y no es nada de espionaje, ¿verdad? Y estos son los que van a dirigir Nicaragua. Los que van a gobernar Nicaragua. Este tipo, pues, ¿me entiendes? Ahora, el problema con los chamorros es lo que nosotros estamos, y yo siempre sigo sosteniendo esa tesis. Ellos se desbarcan, los chamorros, incluso el mismo Carlos Fernando, que agarró la marmaja de plata a través de la fundación. Está calladito. O sea, tan así que ese maje, cuando llegó a Costa Rica, su casa, departamentos de lujo y todo, ¿no? ¿Entendés? Y todo, el estudio. Residencial. El estudio le costó $300,000, el estudio que tiene ese maje en Costa Rica. Oíme bien. Y entonces, pero ellos saben cuál que es lo que es la propuesta que hicieron los norteamericanos. Y entonces por eso de repente vos ves de que los chamorros se callan, hacen un pie, un paso atrás, y este pendejo del tal extraconfidencial del negro del Batey dice que solo son tres los que andan empujando eso. No se está dando cuenta de que una vez que los norteamericanos decidieron abrirlo y hicieron otra estructura que le encabeza Denis Martínez, él está fuera de paila. Y fíjate vos qué interesante. Y aquí es que hay que juntar todas las piezas del rompecabezas. ¿Cómo te explicas vos que los MRS todito aparecieron siendo nacionalizados en España? ¿Y cómo te explicas ahora que porque andaban detrás de su creador, de Sergio Ramírez Mercado? Sí. Aparece ahora Sergio Ramírez Mercado, y miren qué interesante, aceptando la ciudadanía colombiana. Voy a explicar cuál es mi tesis sobre ese tema. Todos ellos van a venir a recalar a Colombia, porque en Colombia hay una infraestructura, ¿verdad?, delincuencial, donde salen a operar internacionalmente. Aquí se demostró de dónde salieron los que hicieron el magnicidio en Haití, de Colombia. Los que hicieron el magnicidio ahorita en el Ecuador, de Colombia. Y los que están forcejeando ese pleito entre Petro y Daniel Ortega son los colombianos que están ahí, que son parte del Estado profundo colombiano. Entonces, todas esas cosas vos las observás, ¿entendés? Y a eso le agregas que el segundo al mando de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos fue a Colombia antier, y se reunió con el alto mando de la Fuerza Aérea colombiana. Entonces vos decís, aquí están preparando algo estos majes. ¿Y cuáles son todas esas condiciones de presión para después sacar a la Viviana de la Cristiana Chamorro como la Guaidó? Por eso está guardada. Ahí está, calladita. Y entonces, ¿cómo no van a creer esto más de que existen servicios de inteligencia? Si la CIA los tiene, los Estados Unidos los tiene. Ah, los Estados Unidos y todos los estados del mundo tienen sus servicios de inteligencia, incluso que comparten información de estado a estado, por cuestiones a veces circunstanciales. Entonces, este pendejo lo que está haciendo es queriendo quedar ante la gente de que lo sorprendieron. No, él está fuera de paila. Está fuera de paila, y todo lo que hizo es medido en tiempo y forma. Casualmente he escuchado Ron también DeSanti. Ron DeSanti. Así es, Ron DeSanti.
Casualmente, ayer me daba risa a mí. Cuando nosotros venimos aquí a hacer programa, nunca viene una agenda definida. El Rafael pone un tema, Enrique pone otro, Cristian otro, mi persona otro tema. Y ahí lo vamos debatiendo en el camino. Jamás hemos traído un tema específico, decir, vamos sobre este tema. Nunca, fíjense, en años nunca. Y me daba risa ayer porque unos que conducen, del MRS que conducen, Medios Digitales, decía que nosotros éramos como una caja de resonancia para diluir lo que estaba pasando en Nicaragua, y porque por eso poníamos las grabaciones de Félix el Negro Maradiaga. Y les digo, me da risa, pasando qué, esa carretera Masaya hoy le trequeteaba desde el kilómetro 17, carretera Masaya, hasta la Centroamérica, a full, los cuatro carriles, los dos que van y los dos que vienen. O sea, todo normal, la gente trabajando, y hoy más que nunca sacó su vehículo, me imagino que por la lluvia, es correcto, por la lluvia, y sobre todo que si hay el partido de béisbol, pues iban a ir a verlo, lo más seguro, para estar entretenido y con la familia. Entonces, me da risa cuando dicen esas cosas, porque digo yo, estas personas jamás han compartido con nosotros aquí en cabina, pues, y decir, si estos no llevan nada, el tema ahí sale en cabina, ¿verdad? ¿Qué tal si trajéramos realmente una agenda definida para contrarrestar a las personas que hablan locura? Porque muchas veces escucho temas de pura locura. Pero es que este es un programa de debate, este es un programa de comentarios. Tengamos o no tengamos temas, ¿verdad?, ya definidos para tocar, eso no quita en nada, ¿verdad?, de que este programa le duela, le jarda. Es el más escuchado y visto en este país. Nosotros no tenemos competencia. Repito, nosotros, el único periodista aquí es Cristian, y más y como no queremos, político está que como periodista. Sí, y no nos queremos parecer a nadie, conste. Ni Luca, ni Rafael, ni yo tenemos nada que ver con periodismo, ni locutores siquiera. Somos personas que nos gusta comentar, y lógicamente que hay a quienes les chima. Por ejemplo, dice el vulgarazo de Quiñones, y digo yo, hombre, si yo dijera todo lo que me dicen a mí, a estos que les arde lo más profundo, que hay veces me da ganas de contestar y ponerle ahí algo al que los conozco, ¿verdad? Y a este jodido lo voy a mandar saludos a su mamá, que se acuerde de su bebé, pero después digo, no. Y es porque te da risa. Es que está bueno eso. ¿Ah? Saludos a la familia con mucho aprecio, con mucho afecto. Sí, por favor, ve. Entonces, vos sabés que yo soy humilde, es más. Totalmente yo, de acuerdo con vos. Con las amenazas que me tenían a mí, todas esas jodidas, aquella jodida chavala, la macha, la gorda tranquera y todo, así aquí viene Quiñones, estas tranques lo violamos, imagínate, jodido. Ay, yo violado, y lo peor, que como un hombre, un caballero, no tiene memoria, me lo hubiera tenido que guardar. Nadie en este país se hubiera dado cuenta. Imagina el trauma. ¿Ah? Clase de trauma con la gordeza. Pero en fin. A esa sí se le está llevando. Candanga. Ya le está dando la espalda a la misma Osuna. Ya le reportó que no hay billete. La Cocorrey es que le decía, ay, yo cualquier cosa te doy billete para que te vayas del país. Sí. ¿No? Ahora le dice que no hay reales. Que ella le tiene que dar a Cristian, a vos, dice que te da parte de su salario porque sos su suplente. ¿Quién sabe con quién me lo manda? Ah, la Coco. La Cocorrey. No sé con quién me lo manda. La cosa es que todo mundo ha guatuseado a la tranquerita. Y de remate, parece que en la universidad donde está estudiando le dieron, pero ni siga, que no, que no te vas a titular aquí, tranquera de M. ¿Ve? Y entonces, no sé, con el otro, palmado de Medardo, no creo que Medardo también, que ella tenía la esperanza que la mandara a traer Medardo, nadie se ha preocupado por Vía Parol, porque resulta que ni pasaporte tiene. Entonces, si no tenés pasaporte, no hay parol, no puedes ir a la embajada, no puedes viajar, cosa seria. Esa es la realidad
de lo que están viviendo y de lo que viven estas personas que han querido hacerle daño a Nicaragua. Pero nosotros lo que tratamos aquí es de real informar con un balance de análisis cuánticos. Científicos. Exacto, exacto. Es que le duele un poco de jodidos caballos allá, un poco de jodidos brutos que nunca han pasado ni fueron empleados, pero ni de quinta categoría en un ministerio, y creen que ya son los altos políticos. No, hombre. Si el hecho de haber estudiado, y usted estudió ciencias políticas, mi estimado, así es, Cristian, sabe que una cosa es la parte teórica y otra cosa es la parte práctica. Y aquí en Nicaragua tienen que darse cuenta, que lo he dicho, algunos sonsos, bobos, creen que lo que decimos nosotros es de la lengua al labio. No nos hemos equivocado. Y se han dado con la piedra en los dientes, que lo que hemos dicho ha salido cierto. Pero antes de todo, les hemos dicho que para poder en política hacer la batalla de etapa, si usted quiere, de esa manera y no violenta, usted debe de conocer a su adversario. Claro. Y el adversario para todas estas pichurrias que están afuera, les ha demostrado que no hay manera que le ganen una. Porque yo lo he dicho aquí varias veces. El nicaragüense, fíjense, escuche, como dice Rafael cuando estamos hablando, que te dice, escuchen, jodido. El nicaragüense con mayor experiencia política en la historia de este país, Nicaragua, se llama Daniel Ortega Saavedra, quien ha estado desde el poder y ha estado desde la oposición más tiempo que cualquier otro nicaragüense, que comenzó su vida política en el clandestinaje, que pasó por las negociaciones a alto nivel que tenían en su momento los del Frente Sandinista con países que los querían ayudar, como Cuba, Panamá, Venezuela, etcétera, etcétera, que llegaron a tener hasta la madurez en su momento de unirse las tres tendencias y luchar. Y en todo eso estuvo Daniel Ortega. Y luego pasó a ser la cabeza de sus otros compas que lo escogieron por algo, como líder en la Junta de Gobierno, y ser parte de quien coordinaba ahí como secretario nacional de su partido a la misma dirección nacional del Frente Sandinista. Y luego llegó a ser presidente, y luego fue líder de la oposición en los gobiernos de La Violeta, en el gobierno de Arnoldo, en el gobierno del ingrato de Bolaño. Y luego vuelve a ser presidente de Nicaragua desde el 2007, sí, y estamos en el 2023. Y ha transformado y ha hecho por Nicaragua lo que ningún otro presidente ha hecho y sigue haciendo. Entonces, no es broma cuando yo a muchos les digo, hijo negrito del Batey, si vos andabas chineado en Matagalpa cuando Daniel Ortega era Daniel Ortega. Y estos torpes, pichurria, no se dan cuenta que aún con funcionarios del extranjero que están en diferentes instituciones amenazando a Nicaragua, esos mismos funcionarios andaban de la mano de su papi o de su mami cuando Daniel Ortega era ya Daniel Ortega a nivel mundial.
Entonces, Daniel ha negociado todo tipo de posiciones desde el poder y desde la oposición. Ha negociado desde el poder con países. Conoce muy bien cómo funciona la ONU, conoce muy bien cómo funciona la OEA, conoce muy bien cómo funcionan las instituciones económicas mundiales, como el Fondo, como el Banco Mundial. Eso son años y años y años que ha estado lidiando, Daniel. Repito, no solo desde el poder, sino desde la oposición, porque no es ningún secreto que para hacer cualquier cosa, ahí lo buscaban a Daniel Toño Lacayo. Ahí buscaba a Daniel Arnoldo Alemán para negociar que se aprobara esto. Bolaño. O sea, a Daniel nadie le va a contar cuentos de ninguna clase. Entonces, estos brutos, los chamorritos, los negros del Batey, el chirizo, ¿verdad? El otro, la quita y la... No tienen ni idea. Y si a eso, a eso le sumas lo que representa esa organización política que es y ha sido por muchísimos años la mejor organizada de este país, que se llama Frente Sandinista de Liberación Nacional, haces una yunta ahí que no es para cualquier pendejo que se llame oposición, que va a venir aquí a Nicaragua a derrocar a un gobierno legítimamente constituido, un gobierno electo por el pueblo de Nicaragua, con respaldo del pueblo de Nicaragua. Por eso vemos que siguen de torpe, por eso vemos que están, y lo dice el negro del Batey, ya muchos guindando los guantes, otros que ya no quieren saber nada, porque se dieron cuenta que lo que les habían dicho no es la historia que se está viviendo aquí en Nicaragua. Lo que dice Luca, un pueblo trabajando, tráfico de madre, yo fui al aeropuerto hoy, las obras de la carretera norte, que están rompiendo toda la parte del concreto y el adoquín, ¿verdad? O sea, todas esas son transformaciones. Cuando vos ves y vayas a venir a Nicaragua y entras por el aeropuerto y te encontrás con 8 carriles y decís, ¿y esto qué es? Bueno, estás en Nicaragua. Estás en Nicaragua. No sé de qué Nicaragua hablaba el negrito aquel, ¿verdad? Y el que piense que haciendo política se hace amenazando el aspirante, que es un derecho que tenemos los nicaragüenses, pensar que va a llegar a gobernar con la mentalidad de venir a pasar cuentas, de venir a vengarse, creo que jamás lo va a lograr, porque hay un pueblo, independientemente de la ideología, de la religión, hay un pueblo que sabe que la guerra o el enfrentamiento entre nicaragüenses ya es una opción para este país. Hay un pueblo que, a pesar de todo lo que hemos vivido, catástrofes naturales, catástrofes políticas, hay un pueblo que está viendo que el país está caminando, y ese es el legado que en algún tiempo, unos años atrás, todo el mundo va a hablar. Esto es como cuando se hablaba de Somoza, ¿verdad? Que en ese tiempo se hicieron cosas. Entonces, va, esto fue en el tiempo de Somoza. Así van a hablar del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entonces, todo aquel que su mente no se le abre, o no le permite, o no tiene la capacidad ni la madurez de aceptar las realidades que estamos viviendo hoy en día, creo que está perdido. Que no sabe ni de dónde viene y no sabe para dónde va. Mira, es sencillo sacar el resultado de estas aparentes fórmulas que nos presentan esto. A ver, vamos a empezar con la pichurria de la María Hilda Osuna. ¿Crees vos que la María Hilda Osuna, una pregunta, pues, que la dejo en el aire, tiene la capacidad como para tener un liderazgo para juntar a tantos vigores dispersos, como decía el poeta Darío, y qué, hacer una carretera como la costanera? No creo yo. Si en su papel como administradora de la aduana dejó una corriente de quejas y hasta 2 causas pendientes. Penales. ¿Me entendés? Entonces, el nicaragüense ya sabe y dice, ¿cómo es posible que esté jodido
¿entendés? Ante lo que está mostrando tangiblemente Daniel Ortega, lo pueda superar. Y ahora me voy donde el Negro del Batey. ¿Cómo es posible? Uno se pregunta, y la gente ya no es incauta, la gente. Y esta herramienta social ha servido para eso. Pues nosotros no nos hemos ido al trapo a señalar a nadie. Si ellos mismos se han documentado toda esta hora y media que tenemos de estar debatiendo sobre lo que el Negro del Batey, su mea culpa y todo, es porque él mismo no tuvo las medidas de seguridad con una simple llamada que tuvo con un empresario que también está exiliado y es apátrida. Entonces, vos decís, hombre, ¿cómo es posible que este pueda venir a gobernar si este jodido, cuando fue secretario general del Ministerio de Defensa, lo que hizo fue agarrar de fondos de Taiwán $400,000, convencer, ahí está la carta firmada por Enrique Bolaño, y se fue no a estudiar a Harvard, porque ese es el cuento, ¿me entendés? Sino que él fue a ver un par de módulos ahí, a pasar un par de módulos que dicen, ¿verdad? Y en los registros, los curiosos, en los registros de Harvard no aparece, fue en unos módulos que fue. Cursos especiales. ¿Me entienden? Entonces, pero como aquí nos quieren meter el mono, ¿ve? Y él, ¿para qué? Es un mitómano impresionante el tipo, pues, que si vos no te agarrás, ahí todo lo que, en esos cursos del IPADE y todo eso, donde él pululaba, él es un experto en hacer propuesta al órgano financiero. Eso es todo. Pero el nicaragüense viene y dice, hombre, ¿será posible que este tipo, o la misma cristiana, pues chamorro, que por qué están convencidos los gringos que él puede hacer la partida a Daniel Ortega? Por el vínculo que es hija de su mamá, con que su mamá. Pero esa es otra cosa. Historia, fue otra circunstancia que se vivió. Y este tipo de cosas no se trasladan de los padres a los hijos. No es endosable, no se endosa. No es endosable el liderazgo y político. El carisma no es endosable. Y ahí yo creo que el nicaragüense no se va a enredar. ¿Me entendés? Prueba de eso es que en todos los municipios el Frente Barrio, digan lo que digan, el Frente Barrio, mano. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque la gente está viendo la batalla es titánica, luchar contra la extrema pobreza, y la pobreza misma, mano, es arrecho. Y las necesidades que son múltiples, producto de los malos gobiernos que han estado gerenciando este país. Entonces, es titánica. Solo esa mega obra, nosotros nos vamos a amar 3 años con grandes arrechuras internas por los grandes desvíos, sí, que van ahora a resultar. Pero cuando te eso, qué rico. Nosotros hemos, por la experiencia, la poca experiencia que hemos tenido, tratar de informar y de educar, que hay personas que no quieren reconocer por complejo, por envidia, lo bueno que hace el gobierno de Nicaragua, y entonces se arrechan con uno, pero la verdad es que si hay jodidos brutos y uno no es bruto, esa no es culpa de uno. Pues la naturaleza es la que nos dio ese olfato y esa visión. Porque al final no se trata aquí de decir que son de mis impuestos, sí. Casualmente uno elige a los gobiernos para que sepan administrar los recursos que son del pueblo, al igual de los préstamos que se pagan también con los recursos del pueblo a través de sus impuestos. Y son los gobiernos los que saben que en la medida de que tenés más negocios establecidos, que tenés inversión nacional y extranjera, se pueda producir más para tener mayores recursos para hacer obra y para pagar esos préstamos que se han hecho. Pero aquí lo importante es reconocer que cuando se va a hacer una obra, alguien la pensó. En este caso, principalmente, el administrador, el gerente del país, que se llama, sí, el presidente.
y la copresidenta. Son ellos los que definen y dicen y dan la orden: trabajame el proyecto que quiero ver la carretera norte a 6 carriles y me la presentás a través del MTI, a través de la alcaldía de Managua. Sí. Y es el presidente junto con la copresidenta los que autorizan y le dan el visto bueno al proyecto. Y entonces le toca muchas veces definir que va a ser recursos directamente de las alcaldías o del Estado, o se va a buscar donaciones o se va a buscar préstamo. Y entonces también ahí son los que autorizan que se presente el proyecto, pero antes que lo presentes me lo traes a ver cómo está, cómo va. Y son esos años de experiencia que lleva Daniel y que ha estado su mujer al lado, en este caso ahora la copresidenta, la poetisa, con esa experiencia para saber cómo presentarlo. Hasta el momento yo no he oído de ningún proyecto que le hayan bateado al gobierno. Fíjate, Enrique, que yo voy a profundizar, y eso es lo correcto, es lo que está señalándonos vos. Por ejemplo, aquí vos sabés que todos los ministerios tienen un presupuesto que ejecutar. En otro gobierno, ese presupuesto no se ejecutaba como era. O se lo acababan antes. Oíme, pero se lo acababan desviando. Por eso, casualmente. ¿Me explico? Aquí, y lo ha demostrado Daniel Ortega, aquí ha rodado cabeza de alcaldes, de concejales y todo, que han malversado fondos. Y gente, ¿me entendés? Que militaba con fuerza y que una vez separado y que ellos entienden que fue culpa de ellos, siguen militando en el Frente Sandinista. Sí. ¿Me entendés? O sea, les quitaron el cargo, pero siguen con la... Pero aquí, por ejemplo, esas ejecuciones de todos esos proyectos está milimétricamente supervisada. Entonces, por eso es que vos ves a un general en retiro, Mujica, ejecutando, y ese hombre ha hecho unas ejecuciones de grandes obras en este país en cuanto a la conectividad y carretera, brother, que realmente ese brother, ¿por qué? Porque hay un liderazgo que le da la indicación y que, como ellos tienen la misma visión, ¿verdad? Ellos ejecutan, y cuando le preguntan qué hay por hacer, ellos vienen y lo proponen, lo que ellos consideran, porque andan en el terreno las prioridades que necesita el país. Lo mismo pasa con la doctora Sonia Castro, la doctora Marta Reyes. Esa gente incansable, viendo las debilidades que tiene el sistema y proponiendo. Y aquellos inmediatamente agarran y dicen, bueno, esto va a hacerse. Por eso es que nosotros vemos que se inaugura una cosa, se inaugura otra, en el tema de la salud, en el tema de la educación, porque hay liderazgo. Antes no, mira, brother, ese es el problema. Discúlpame, lo último. Taiwán aquí dio 2 millones de dólares para repoblar el hato ganadero de Occidente en el tiempo de Arnoldo, cuando Mena era el de INRA, del Instituto de IDR, que era el que agarró la famosa vaquilla famosa. ¿Y a dónde aparecieron eso? No, ¿me entendés, loco? Aquí dicen, ve, van a repoblar los cafetos o el grano este que está de moda para hacer chocolate, y la gente se mete ahí, ¿me entendés? Y no desvían los fondos. Sí. ¿Por qué? Porque están en el plan de desarrollar. Mira, y esto lo quiero decir en todo el sentido de la palabra, en lo intelectual, en lo político, en lo económico. Los mediocres condenan todo lo que está fuera de su alcance. Y antes de irnos, porque ya estamos sobre el tiempo, solo 2 comentarios rapiditos. Mañana hay reunión de presidentes de los municipios de Managua. Una sugerencia. Sábado hay reunión. Sí, sábado. Ok, mañana sábado. El sábado. Hay reunión de los presidentes municipales del departamento de Managua. Yo solo una sugerencia. Ustedes no son ni trabajadores del PLC, ni peones de María Aidé, ni empleados de María Aidé. Ustedes tienen que darse a respetar. Yo, pensando en decir esto, me acuerdo cuando nos comentaste que en una reunión del CEN Arnoldo somató la mesa y dijo que este partido me cuesta, y que vos le refutaste. Era mío. No solo a usted le cuesta, nos cuesta a todos. Y así, como mañana les van a levantar la voz,
les van a prohibir entrar con celulares, es prohibido tomar fotos. Ustedes tienen que darse su lugar, porque el partido, presidentes municipales de Managua, son ustedes. Ustedes son los que andan chancleteando en las calles, buscando votos, buscando estructura electoral, no los que tienen salarios de diputados y están encerrados en aire acondicionado ahí en el 380. Así que respeto quiere respeto, el respeto se gana, no se impone. Así que si la señora, a como es de esperarse, mañana llega alterada nuevamente y les levanta la voz, llámenla al orden sin faltarle respeto, porque ustedes tienen que darse a respetar. Ustedes son el verdadero partido. Dos, en el tema de las regionales, me comentaron que anduvo mi buen amigo Álvaro Rivera y Roger Reyes, que Roger Reyes dice que todo lo que dice aquí, lo que se dice en 800 es mentira. Y me dijeron que andaban presentando a Orlin O'Neill, como el nuevo presidente regional. O sea, se echaron a Joel. Orlin O'Neill ha sido, desde chavalo lo conocemos, ¿verdad, Lucas? Ha venido escalando, ha venido luchando, le han negado tantas veces ser candidato a alcalde de Mulucucú, se merece la oportunidad, pero no es la manera. Así que yo me comuniqué con la gente de Ciuna de Bonanza y de Rosita, entre ayer y hoy, hoy todavía en la mañana. Yo les digo, yo hago el llamado a la disidencia PLC, a que nos demos a respetar, a que hagamos sentir nuestra voz y que le hagamos entender a María y Dios Una que su ciclo se terminó y que aquí tenemos que levantar el amor propio y la autoestima de los liberales del PLC. María Aide, el partido no es tuyo, nos pertenece a todos, así que en los diferentes departamentos, a los que sabemos que ya María Aide ya cumplió su ciclo y tiene que retirarse, a juntarnos, a unirnos en una disidencia PLC sin ponerle nombre. Y el último tema, brother, que nos estaban escribiendo al inicio del programa, que porque no habías venido, que si te acordás lo que nos dijo Lucas el miércoles. Sí, y te dije, empate el San Fernando la serie. ¿Y qué dijo este señor? No, pero ¿qué hizo? Mira. ¿Se puso a reír o no se puso a reír? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los Dantos? Enrique, ¿algo pasó? ¿Hoy? ¿Juegan Enrique, hoy o no juegan? Un paréntesis. ¿Por qué no destinaste, Enrique? Mira, Ulises, cuando llega a este boerista perdedor a hacerse el machito, cortámele el micrófono. Mira, nada más. Enrique, yo... Pero que no digan que censura, no me hagan mueca. Se fue la luz. Se clavó el micrófono. Al principio te tenían del programa, Ulises. Ya te y yo le había dicho a Ulises, pero no era al principio, era al final. Ya está como no, los mismos. Es que ¿por qué una media hora después de que el programa choque opiniones que sí, para que hablen? Sí, o me está en su canal uno. Para que hablen de su partido, sí, pichurri. No hay juego. Eso es como hablar del modo para esto. Está suspendido el partido. No, por la lluvia. No sabemos, ha estado lloviendo fuertemente aquí en todo el territorio nacional. Puede ser que juegan mañana y el domingo. Puede ser. Y lo mismo Granada y empatado por los dos lados, una, todo el mundo, ¿verdad? Emocionado. Pero falta todavía. Está asegurado el quinto juego. Exacto. Hay cinco juegos por cada. Decían que nos barrían en cinco, ya estamos en el quinto. No, para coger cinco juegos. Habría que ver qué pasa en los próximos juegos. Sí, tranquilo, hermano. No te preocupes. El que pierde en casa, ese queda eliminado. El que gana en patio ajeno pasa a la final. Claro. Clase análisis, qué bárbaro. Único. Como cronistólogos que somos nosotros. Nosotros nos vamos, que Dios me los bendiga a todos los que nos escucharon en el día. Pasen un buen día, los que nos escuchan en el reprise, pasen muy buenas noches. ¿Y saben qué? Aquellos que hablan chochado, ¿saben dónde vamos a estar este fin de semana? Playa Paraíso. En Playa Paraíso, disfrutando de un país lleno de paz y tranquilidad. Mientras, porque no todo es jamón, mi hijo y compañía trabajan. Cuidado. Yo voy a descansar. ¡Nos vamos! ¡Que Dios me los bendiga a todos, jodido! Esto fue un choque de opiniones.
Escúchenos de lunes a domingo de 9 a 11 de la mañana aquí por la 800 AM, la gigante del dial. Choque de opiniones.